Bertolt Brecht, Stanislavski y Artaud son tres pilares de obligada referencia en el teatro moderno y contemporáneo. Sus postulados, formulados desde diferentes perspectivas, abarcan todo el hecho teatral y van desde la puesta en escena, la dramaturgia y la interpretación, hasta la relación del teatro con el público y la función de éste en la sociedad. Hoy le ha tocado el turno a Bertolt Brecht y a su teatro épico. Para ello, hemos invitado a Konrad Ziedrich, director de escena, formado en esta corriente dramatúrgica. Podemos decir que Brecht construye su teatro sobre los resultados de Stanislavski. Stanislavski buscaba la verdad emocional de los personajes y Brecht no se interesa tanto por un personaje, sino por la relación que existe entre ellos, cómo se comportan uno al otro. Por eso no entra demasiado dentro del personaje y deja mucho trabajo al público. Por ejemplo, Madre Coraje, y en esta función tú tienes cariño, tú estás triste por esta mujer, pero también tienes rabia que esta mujer no aprende y que destruye sus hijos y a ella misma porque comete errores básicos. Y si dejas al público un espacio libre, el público puede entrar en este espacio y emocionarse. Y para mí las funciones de Brecht que he visto son las funciones más emocionantes que he visto en mi vida. En esta escena, Madre Coraje quiere salvar a su hijo, que no le ejecuten, pero no quiere gastar demasiado dinero por eso. Y hace un negocio, como siempre hace en la obra, y así pierde el tiempo. Y al final, ella oye los tiros que matan a su hijo. Y esta escena es un ejemplo por este estilo brechtiano muy famoso, que ella grita pero sin sonido. Y después le enseñan el muerto y ella tiene que negar que conoce a esta persona. Y es muy visible en esta escena como Helene Weigel, la mujer de Brecht, lo hace. Es una muy gran actriz. Eso no puedes hacer si no sientes profundamente la cosa, pero estás al mismo tiempo consciente que tú actúas y enseñas eso al público. Lo hace en una manera más grande, más visible, para que no el público se identifique con ella, sino que el público entienda la brutalidad de la situación que ella ha creado. Un pintor ruso decía, si quiero que la gente reconozca que un prado es verde, lo tengo que pintar en rojo. Y eso es todo. Si conocemos una cosa demasiado bien, no sabemos cómo es en realidad. Brecht quería, con este hecho, que tú veas una cosa quizá conocías de siempre, pero tú lo veas como nuevo.